6'8", number 12, Luke Baute. The other forward position, standing 6'11", number 4, Merlin. Estamos en la mitad de la semana y hoy tenemos NBA en 2K Sports. Y se la ofrecemos Jorge Quiroga, Anthony Daimiel y yo, Sixto Miguel Serrano, que estamos preparados en la cabina de comentaristas. Los Bulls de Chicago y los 76ers de Filadelfia. Y aquí tenemos los quintetos iniciales. Veremos los emparejamientos en el comienzo del partido. Esta noche tienen un gran desafío ante ellos. Van a tener que rendir al máximo, porque su margen de error será virtualmente inexistente. Desde luego, deben ser eficaces, no perder balones, comunicarse en defensa y sobre todo jugar con muchas ganas. Y luego que pase lo que tenga que pasar. Aquí tenemos a Emba Amout. Le toca defender a Rose. Ha salido el balón y los Bulls recuperarán la posesión. El balón le llega a Butler. Butler opera por la izquierda. Atina desde más de 4 metros. Muy bonito, pero las suspensiones hacia atrás no se usan si estás desmarcado. Aquí tenemos a Carter Williams. Colocan un bloqueo. Jackson tiene el balón. Gasol le sale al paso. 6 segundos de posesión. Jackson, nota. Nunca puedes dejar a este jugador solo en el perímetro. En defensa, los 76ers. Posición exterior para Rose. Butler. Otra vez Rose, desde más allá de la línea. Y entra. Y ahora el triple entra en la canasta contraria. Ninguno de los dos conjuntos está dispuesto a bajar el ritmo. Primer cuarto, ha transcurrido 1 minuto y medio. Aquí tenemos a Emba Amout. Otra vez Carter Williams. Dispara desde la línea. Clava la suspensión. Defienden los 76ers. Preparan el bloqueo. Posición exterior para Butler. Posición exterior para Rose. ¡Falla la bandeja! Esta es la defensa que necesitas contra uno de los jugadores más peligrosos que hay cerca del aro. ¡Jackson! ¡Y le taponan! El balón sale del campo. Filadelfia conservará la posesión. Aquí tenemos a Emba Amout. Anotó 8 puntos en su último partido. ¡Se juega el mini gancho! ¡Consigue la canasta! Ese pase picado destila clase. Primer cuarto del partido. Casi han pasado 2 minutos y medio. Bloqueo de Gibson. Aquí tenemos a Dan Levy. Le defiende Noel. Su defensa fue suficientemente intensa como para afectar el tiro. Y yo diría que para un triplista como él, era un tiro fácil. Jackson en el exterior. No consigue anotar. Gran acción defensiva de Rose. Marcador desfavorable para Chicago. Otra vez Butler. Dan Levy. Posición exterior para Gasol.
Solo 5 para tirar. Y enchufa el tiro tras salir del bloqueo. Hay que dar el mérito al bloqueo. Se deshizo de su hombre y anotó gracias a él. Aquí está Carter Williams. Con 16 puntos de media por partido. Aquí tenemos a Emba Amout. ¡Jackson! Conserva la posesión. Consigue anotar. Esos puntos en segundas opciones pueden marcar la diferencia a la hora de la verdad. Han hecho la goma, como dicen en ciclismo. Sí, pueden volver a ponerse por delante. El balón le llega a Butler. El tiro es bueno, pero la asistencia de Rose fue mejor. Buen bloqueo. Le concedió el espacio que necesitaba para encestar. Con la bola Carter Williams. Terminó su último partido con 16 puntos. Progresa Noel. Carter Williams. Le toca defender a Rose. El balón le llega a Embiid. Emba Amout. Tira. Falla tras pegar en la parte izquierda del aro. Posición exterior para Rose. Exterior para Butler. Otra vez Rose. Bloqueo de Gibson. Rose entra a canasta. Pitan falta en el lanzamiento. Conceden 2 tiros libres por el contacto. Se la cargan a Michael Carter Williams. Tiro libre. No entra el segundo tiro libre. Jackson. Otra vez Carter Williams. Al interior. Usa su potencia para asegurarse el rebote. ¡Buen trabajo! Rose. Vuelve a intentarlo. Y anota la bandeja. Está siendo un encuentro muy disputado. Cuesta llevar la cuenta. Con muchas alternativas en el marcador. Un gran partido. El balón le llega a Noel. Adentro. Jackson. La machaca con fuerza. Ha sido un mate de concurso. Sí, suele dar motivos para que los aficionados se acuerden de él. Está claro, todas las noches nos deja al menos un par de recuerdos como este. Aquí está Butler. Terminó su último partido con 16 puntos. Y aquí está Rose. Gasol. Sacan para Rose. 4 segundos en el reloj. Y esa tampoco le entra a Rose. Las cosas no le salen este cuarto. ¡Y consiguen cestar! Ha salido a por todas. Está tirando bien en el primer cuarto. Tiempo muerto en la cancha. Lo han solicitado los 76ers. Empezará a jugar Filadelfia. Van perdiendo por 2. Aquí está Carter Williams. Casi no tiene espacio. Falla Jackson. Butler con la bola. Con una media de 19 puntos por encuentro. Rose con el balón. Butler con la bola. Jackson se encarga de él. ¡Gasol! ¡Otro error en el tiro! Aquí tenemos a Emba Amout. Han pitado falta en el tiro. Tendrá 2 oportunidades desde la línea de personal. Fue muy perspicaz. Anudó esa bandeja con una falta y ahora tendrá que ganarse los puntos. Es mejor enviarle a la línea de tiros libres que regalarle una bandeja. Two shots.
convierte el tiro libre Jackson. Falla, así que consigue uno de dos. Chicago manda en el marcador. Le llega el balón a Gasol. Gibson. Le defiende Noel. Posición exterior para Rose. Cinco para tirar. Desde el tiro libre. Ha ido un poco largo. Imagino que tendrá ganas de que acabe este cuarto. No consigue encontrar buenas sensaciones. La canasta es de Bahamut. Un toma y daca continuo en la primera mitad. Intentan controlar el encuentro y el marcador ya ha cambiado de dueño cinco veces. Y posiblemente se tiren así todo el partido. Bloqueo de Gibson. Aquí tenemos a Dan Levy. Le defiende Noel. Y Derrick Rose enchufa el triple. Anota con tanta facilidad. Es un gran activo a la hora de atacar. Y aquí tenemos a Filadelfia. Van perdiendo por dos. El balón le llega a Noel. Otra vez Jackson. Y usa el tablero en la bandeja. Así es como se aprovechan los fallos defensivos. Llegando hasta el aro. Y aquí está Butler. Lanzar sus primeros tiros libres de la noche. Con un 82% ha sido uno de sus lanzadores de tiros libres más fiables. Esta temporada quieren que este jugador acuda a la línea todo lo posible, sobre todo en los partidos igualados. Y el primero entra. Ambos equipos harán cambios. Así que anota ambos. La juega Carter Williams. El balón le llega a Crawford. Colocan un bloqueo. Aquí tenemos a Covington. Adentro. Sims. Y entra. Cinco de sus seis últimos tiros anotados en la pintura. Sí, se han concentrado en atacar el aro y han conseguido encontrar huecos en la defensa. Van a hacer un cambio los Bulls. Es la primera vez que acude a la línea esta noche. Y esta temporada está anotando razonablemente desde la línea. 73% por ahora. Ha perdido algo de ritmo con respecto al año pasado. Le cuesta un poco más anotar desde la línea. Brooks con el balón. Con 8 puntos de media por partido. El balón le llega a Mirotić. Gancho en suspensión. Y entra. Gran trabajo cargando el rebote ofensivo hasta anotar. Están fijando el tono de la lucha por los rebotes desde el principio. Sí, cuentan con una moderada ventaja en este apartado. Ahora deben dar continuidad a este esfuerzo. Aquí tenemos a Richardson. Con 11 puntos de media por partido ahora mismo. Fallo de Crawford. El tiro era bueno. La defensa no puede relajarse tanto y esperar que falle desde ahí. Tenemos a Roberts, defendido por Crawford. Recuperan el balón. La personal le cae a Nikola Mirotić. Es su primera falta del partido. Los 76ers van perdiendo. El balón le llega a Richardson. Le ofrece un bloqueo. Lanza un triple y entra. ¡Qué comienzo de partido tan igualado! Es increíble, pero ya ha habido 7 alternativas en el marcador. Y seguimos en la primera mitad. Parece que nos espera un partido vertiginoso. Brooks a
Anotó 8 puntos en su último partido. Al centro, McDermott. Y le cae un gorro. Allá van. Y allá van. Richardson. No consigue anotar. El balón será para los Bulls. Pierden por 1. El balón le llega a McDermott. Brooks. 6 para tirar. ¡Oh, vaya tapón! Y aquí está Crawford. Aún no ha sumado puntos. Aquí tenemos a Covington. Saca a la derecha. El balón le llega a Richardson. Entra. La asistencia fue de Michael Carter-Williams. Más listo si deja escampar a sus anchas a este jugador. Chicago con el balón. 4 puntos de diferencia. Aquí tenemos a Brooks. Mirotić en el exterior. Un fallo más de Mirotić. Creía que eso iba a entrar. Parecía triple seguro. A mí me ha sorprendido tanto como a ti, Anthony. Richardson. Otra vez Filadelfia. Les está costando poner fin a esta racha. Y la presión seguirá aumentando con cada posesión que no acabe en puntos. El entrenador de Chicago pide un tiempo muerto. Está dolorido. Van a pedir un tiempo muerto para que reciba atención médica. En el exterior. El balón le llega a Gibson. McDermott. Aquí tenemos a Roberts, cubierto por Richardson. Y tendrá 2 tiros libres después de fallar el lanzamiento. La falta ha sido clara y ha sonado el silbato. Entra. Convierte por partida doble desde la personal. Filadelfia por delante en el marcador. El balón le llega a Carter Williams. ¡Remata! Aquí tenemos a Roberts. Anotó 11 puntos en su último partido. ¡Se juega un triple! ¡Brooks, canasta! Me parece que alguien se ha dormido en defensa. A este jugador no se le puede dejar solo en la línea de 3. Hay 4 segundos de diferencia entre el reloj de posesión y el del partido. ¡Destroza el aro a una mano! Es un alivio saber que cuentas con alguien que puede organizar el juego tan bien como él. Sí, muchos de sus pases han acabado en canasta. El balón será para los Bulls. Pierden por 3. Bloqueo de Mirotić. Saca a la derecha, con tiempo de sobra. Es bueno el tiro de Roberts. Pudo haber forzado el tiro interior, pero prefirió sacar el balón de una forma espectacular para permitir el tiro exterior. Crawford tira de 3. ¡Falla! Si llega a entrar, habría valido. Está siendo un partido muy disputado, como hemos visto en el primer cuarto que acaba de terminar. Los 76ers mandan en el marcador. Van un punto arriba. 2K Sports en directo desde el Wells Fargo Center.
reñido. A ver qué nos depara el segundo cuarto. Muy bien, ¿qué opináis del rendimiento de los 76ers hasta el momento? Parece que no quieren realizar tiros exteriores. Sí, están realizando una gran labor en el poste bajo y están anotando con facilidad desde dentro. Aquí tenemos a Roberts. El balón le llega a McDermott. Robo de Noel. Suben la bola con rapidez. Entrega adelante. Cierra el contraataque reventando el aro. Estuvo rápido con las manos para robar el balón. Y ágil con los pies para correr el contraataque. Y machacó sin piedad. El partido está demasiado igualado. Y si regalas balones y canastas como estas, lo vas a acabar lamentando. Aquí está Butler. Sims. Excelente defensa interior que fuerza el fallo. Es un auténtico muro en la zona, eso está claro. Jackson tiene el balón. Y ahora le toca defender a Butler. Otra vez Jackson. El balón le llega a Sims. Noel. 5 segundos en el reloj. Jackson. Y otra canasta para los 76. Jackson. Segundo cuarto, acabamos de superar el minuto. La juega Butler. Y le ofrece un bloqueo. Al lado derecho. McDermott con el balón. Le defiende Noel. Jackson tiene el balón. Lleva ya 12 puntos. Thompson. La mete. Han sido un desastre en la zona y tienen que encontrar el modo de plantar cara al rival. De los puntos que están encajando, muchos son desde la pintura. Brooks con el balón. Pierden por 7. El balón le llega a Butler. McDermott con el balón. Cubierto por Richardson. Pase interior para Gasol. Eso es. La asistencia fue de Brooks. Es evidente que estos compañeros se conocen a la perfección. Ahora juegan los 76ers. Solo han encajado 2 puntos en este cuarto. Jackson tiene el balón. Le ofrece un bloqueo. Otra vez de Thompson. Se juega el triple. Rebote en ataque. Y pitan falta durante el tiro. Le han cazado en el salto y dispondrá de 2 tiros libres. No acierta con ese. Ambos equipos van a hacer cambios. Convierte el segundo desde la línea. En este segundo cuarto ya se han disputado 2 minutos y medio. Bloqueo. Brooks. Y acierta con esa bandejita. Buen bloqueo. Le otorgó suficiente espacio para llegar hasta la canasta y terminar con una bandeja. Y aquí está Jackson. Con 12 puntos. El balón le llega a Thompson. Hacia la banda izquierda. Balón repelido. El balón sale del campo. Filadelfia conservará la posesión. Van a hacer un cambio los Bulls.
6 en el reloj. Embiid progresa con una media de 10 puntos por encuentro. Es muy poco habitual en la NBA. Un hombre alto que puede encestar de lejos. Chicago va perdiendo. Rose encima del poste alto. Cubierto por Jackson. Se coloca para el bloqueo. El balón le llega a McDermott. 6 en el reloj de posesión. Rose entra a canasta. Dan Levy de 3. Captura el rebote Filadelfia. Jackson por la izquierda. Y ya han pasado casi 4 minutos de este segundo cuarto. Thompson. Cubierto por Butler. Desde la línea. Y el tiro entra. No es la principal referencia ofensiva. Así que esos puntos que está aportando son un regalo con el que no contaban. Gasol prepara un bloqueo. Rose opera por la izquierda. Otra vez Butler. A 6 metros. Acaba muy a la derecha. Filadelfia por delante en el marcador. El balón le llega a Jackson. Aquí tenemos a Emba Amout. Jackson por la derecha. Pitan falta durante el tiro. Le han cazado en el salto y dispondrá de 2 tiros libres. Son sus primeros tiros libres del partido. Y enchufa el primero. Y no encesta el segundo. Aquí tenemos a McDermott. Busca su primera canasta del partido. Le llega el balón a Gasol. Ataca el aro para lograr 2 puntos pese a la defensa. La defensa se ha visto incapaz de evitar esa bandeja. Demasiada diferencia de altura. Embiid progresa. Le toca defender a Rose. Aquí está Thompson. La presión es intensa. Desde más de 4 metros. Vuelven a recuperarlo. Y van a ser 2 tiros libres. Le han tocado durante el lanzamiento. El primer tiro libre entra. Convierte uno y falla otro desde la línea. Ahora juegan los Bulls. 9 puntos de diferencia. Gasol por la derecha. Gasol por la derecha. Y convierte la bandeja a tablero. Y aquí tenemos a Filadelfia. Han tenido una ventaja de 10 puntos. El balón le llega a Embiid. Aquí está Thompson. A la zona. 6 segundos de posesión. Rose con el balón.
con 6 puntos. Y ahí está el bloqueo. Rozado. Robo de Mbamute. Adentro. Thompson. Le toca defender a Rose. Jackson. Nota. Tiempo muerto en la cancha. Lo han solicitado los Bulls. Al igual que en todos los tiempos muertos de los partidos, es importante repasar los aspectos tácticos que están funcionando y los que necesitan ajustes. Y además, los jugadores tienen unos instantes para recuperar el aliento y rehidratarse con Gatorade antes de volver a saltar a la pista. Estamos viendo un buen partido y todavía queda tiempo. El balón es para los Bulls. Pierden por 9. El balón le llega a Butler. Ahí tenemos el bloqueo. Otra vez Rose. Mirotic. Tapón. La juega Jackson. Con 14. Desde más de 4 metros. Mbamute. Otra vez Jackson. El balón le llega a Noel. Jackson. Sigue insistiendo. Aquí tenemos a Mbamute. Solo 4 para tirar. Vuelve a levantarse. El tiro de Thompson no es bueno. Seguro que él mismo reconoce que debería haber anotado ese tiro. A la zona. Otra vez Rose. Aquí tenemos a Dan Levy, cubierto por Thompson. Lanza desde más de 4 metros. No hubo suerte para Gasol. Y aquí está Jackson. Anotó 19 puntos en su último partido. Thompson en el exterior. Otra vez Jackson. Atrapan los Bulls. Metió un triple en el primero, pero aún no ha sido capaz de anotar uno en el segundo. Necesitan una buena posesión en ataque. Sí, llevan mucho sin encestar. Otra vez Rose. Aquí tenemos a Dan Levy. El tiro es bueno, la asistencia fue de Rose. Si le dejas tanto espacio, va a anotar todos los viajes. Y aquí está Jackson. Con 14 puntos. Los 76ers piden tiempo muerto. Los dos equipos van a hacer cambios. Les van a pitar 5 segundos. Van perdiendo los Bulls. Bloqueo de Gibson. Otra vez Rose. Desde más de 4 metros. ¡Dentro! En la cara de un rival mucho más alto. Ha estado muy rápido con ese tiro. Cuando te mueves por el perímetro, la diferencia de altura no es tan importante. Aquí está Carter Williams. El balón le llega a Crawford. Solo 5 segundos en el reloj. Covington. ¡Anota! Entró la atención de la defensa y luego abrió el juego al perímetro. El balón es para los Bulls. 6 puntos de diferencia. Rose opera por la izquierda, pero lo recupera. Al centro. Dan Levy. Le defiende Carter Williams. El balón le llega a Butler. 4 en el reloj. ¡Otro tiro! ¡Se quedó corto! Envide progresa. Lleva 7 puntos en el partido. Saca para Carter Williams. Envide. Aquí tenemos a Covington. Le defiende Gibson.
el primero desde la línea entra. Ambos equipos cambian el quinteto. Y anota ambos. Aquí tenemos a Roberts con una media de 6 puntos por encuentro. Por la izquierda, Mirotić. Segunda opción. El tiro de Gibson no es bueno. Gran acción defensiva. Así se protege el aro. Carter Williams. Y pitan la falta. Le han tocado en el salto y tendrá 2 tiros libres. Dispondrá de su tercer y cuarto tiros libres de la noche. El primero acaba dentro. Convierte los 2 tiros libres. Ahora juegan los Bulls. Van perdiendo por 10. Brooks en el exterior. El balón le llega a Butler. ¡En cesta! Desde luego, si van a dedicarse a lanzar desde el perímetro, les convendría tirar de 3. Son los tiros que vuelven locos a los entrenadores. ¿Por qué no das un par de pasos atrás para que sea de 3? Aquí está Carter Williams con 6. Aquí está Richardson, cubierto por Butler. Fallo de Richardson. Buen trabajo defendiendo ese tiro. Logró acercarse, pero no pudo anotar. Brooks. Vale la canasta, le han hecho falta y podría conseguir jugada de 3. Si te fijas en su anotación, cada vez que logran una canasta procede de un buen pase. Y eso es algo que deberían recordar. Son mucho mejores cuando buscan el pase adicional. Tiene su primera oportunidad desde la línea esta noche. Con un 83% desde la línea hasta la fecha en esta temporada, ha estado impresionante. Y con esos porcentajes hace que el defensor dude si pegarse a él por si le pitan falta y lo manda a lanzar tiros libres. Falla ese tiro libre, Brooks. Usa el tablero para anotar la bandeja. Ha metido muy buenas canastas y ha ayudado al equipo a obtener la ventaja. Aquí tenemos a Roberts. Bloqueo de Gibson. Posición exterior para Butler. 2 puntos más para los Bulls. Un buen bloqueo y lo demás lo hizo con un tiro en suspensión. Un buen ejemplo de una jugada para 2. Filadelfia manda en el marcador. Adentro. Covington. Espectacular asistencia y gran finalización. Muy buena jugada. Es uno de los mejores cuando se trata de dar pases adelantados. Mirotić en la zona. El balón ha salido. Los Bulls conservan la posesión. Lanza desequilibrado y opta por anotar a tablero. Buen trabajo en el poste bajo. 5 segundos de diferencia entre el reloj de posesión y el del partido. El balón le llega a Richardson. A la zona. Carter Williams. Captura el rebote Brooks. Aquí tenemos a Roberts. Balón interior para Gibson. ¡No saca partido desde cerca! Seguro que él es el más sorprendido de todos por ese error. No hay tiempo para más en esta primera mitad. Los 76ers mandan en el marcador. Van ganando por 6. Llega la hora del descanso. Continuaremos con el tercer cuarto en 2K Sports en unos instantes.
clava el segundo. Y aquí está Brooks con 7 puntos. Mirotić en el exterior. Tenía la oportunidad de ampliar la ventaja a más de 10 puntos, pero no lo logra. Crawford tira de 3. Y el rebote es para Chicago. Y salen corriendo. Envía arriba. Brooks en el exterior. Mirotić en la zona. Con el balón. Tiene al defensor muy cerca. Había acampado en la zona y le pitan 3 segundos. Los 76ers van a hacer un cambio. Marcador desfavorable para Filadelfia. Con el balón Jackson. Con 20 puntos. ¡Y valen los 2 puntos! Aquí tenemos a Brooks. Y pueden intentar una jugada rápida. Veremos de quién es la posesión final. Aquí tenemos a Roberts. ¡Mirotić! Rueda por el aro y se sale. Progresa Crawford. Y ahora le toca defender a Butler. Otra vez Crawford. Y convierte el triple. La racha se prolonga y no miran atrás. Butler con la bola. Con 14 puntos. Brooks en el exterior. Le han hecho una falta muy dura y dispondrá de 2 tiros libres. Lanzará su segundo y tercer tiros libres. Tiro libre dentro. Van a hacer un cambio los Bulls. Y anota los 2 Aaron Brooks. Con un segundo en el reloj. Falla el tiro. El tercer cuarto llega a su fin. Juegan los Bulls. Ganan por 5. Nos tomamos un breve descanso para volver con más energía en el último y definitivo. Ahora juegan los 76ers. Van perdiendo por 5. El balón le llega a Sims. La juega Richardson, cubierto por Gasol. La juega Crawford. 5 segundos de posesión. Mete el tiro de 4 metros. Encontró un hueco en la defensa y lo convirtió en una suspensión muy fácil. La juega Brooks. El balón le llega a Butler. El rebote es de Richardson. La defensa no estuvo muy bien. Ha sido más bien un error del atacante. Gasol. Anota la complicada suspensión hacia atrás. Acaba de comenzar el último cuarto. Ha pasado un minuto. Progresa Crawford. Le ofrece un bloqueo. Aquí tenemos a Covington. Richardson. Crawford en el exterior. Tras la línea de 3. Gibson captura el rechace. Los Bulls van ganando. El balón le llega a Butler.
Acabamos de superar el minuto y medio del periodo final. Otra vez Brooks. Y convierte la bandeja a tablero. Los 76ers en ataque. Los 76ers piden tiempo muerto. Los dos equipos van a introducir cambios. Ya han pasado unos dos minutos de este último cuarto. El balón le llega a Richardson y clava la canasta. Aquí tenemos a Brooks. Aquí tenemos a Dan Levy. Pau Gasol otra vez. El balón es para los 76ers. Diferencial de 7 puntos. Aquí está Carter Williams, cubierto por Brooks. La juega Carter Williams. 5 para tirar. Jackson. Intentó apoyarse en el tablero, pero no entró. Los Bulls con el balón. Con la bola Brooks. Ahora defendido por Carter Williams. Gibson. Canasta. La asistencia ha sido de Brooks. Y Filadelfia tiene la posesión. Pierden por 9. Les vendría bien un tiro para arrancar en ataque. Llevan ya muchas posesiones sin anotar. Necesitan puntos. Otra vez Carter Williams. No sé en qué estaba pensando. Está muy desacertado con el tiro, pero no es de extrañar dadas las condiciones en las que lanza canasta. Mueve más el balón. Aquí tenemos a Roberts. Tenía en su mano superar los 10 puntos de ventaja, pero no acierta. A la zona. La saca para Richardson. Carter Williams. Vuelve a fallar Carter Williams. Y aquí está Gasol. Y aquí está Brooks. Bloqueo de Gibson. Dan Levy. Acaba muy a la derecha. Ese error es imperdonable después de lo bien que salió del bloqueo. La jugada de ataque fue excelente. No consiguieron los puntos, pero el tiro fue bueno. Con el balón Jackson. Y van a ser dos tiros libres. Le han tocado durante el lanzamiento. El primer tiro libre entra. Ambos equipos van a hacer cambios. Jackson no falla ningún tiro libre. Aquí tenemos a Rose. Brooks en el exterior. Gasol prepara un bloqueo. Aquí tenemos a Dan Levy. 6 en el reloj. Desde casi 4 metros. Consigue anotar los 2 puntos. Me gusta mucho cómo atacan desde dentro. Sí, Anthony, están consiguiendo muchos de sus puntos en la zona y no se conforman con tirar desde fuera. Con el balón Jackson. ¡No entra! Ahora los Bulls organizan la jugada. Posición exterior para Rose. Le llega el balón a Brooks. Gibson.
Bloqueo de Gibson. Con la bola Brooks. Tiro desde la personal. Noel no perdona. Seguro que se lamenta por haber fallado eso. Los 76ers por detrás en el marcador. A la zona exterior izquierda. Otra vez Carter Williams. Se coloca para el bloqueo. Dentro, se luce en el poste bajo. Aquí viene Derrick Rose. Y suena el silbato. Le han hecho una falta dura e irá a la línea de personal. Tiro libre. Ambos equipos van a hacer cambios. También entra, así que anota los dos tiros libres. Aquí llega Carter Williams. El balón le llega a Embiid. Aquí está Noel. Con el balón Jackson. Le defiende Gibson. Falla Jackson. Está negado desde que volvió del vestuario. No son muchas las acciones suyas que han acabado en canasta. Posición exterior para Rose. Seis en el reloj de posesión. Rozó el balón. Butler, cubierto por Jackson. La canasta es de Butler. Si cedes un tiro como este, es que tu defensa no ha sido muy buena. Lo están pasando mal los 76ers. Están muy despistados en ataque. Necesitan una canasta como el comer para recobrar cierta confianza. Este es de tres. Gibson captura el rechace. Ha sido incapaz de igualar el triple que metió en la primera mitad. Le llega el balón a Gasol. Butler. Posición exterior para Rose. No anota el triple. Pronto le volverán a entrar, estoy seguro. Aquí está Carter Williams. Embiid, cubierto por Gasol. Aquí tenemos a Carter Williams. Quedan 5 segundos de posesión. El balón le llega a Noel. Desde más allá del triple. ¡No está fino! Y ahora atacará Chicago. Posición exterior para Rose. La juega Butler. Desde lejos. ¡No entra! La juega Carter Williams. El balón le llega a Jackson. Al interior. Embiid. Y la bandeja entra. El mérito de esa canasta es del autor de ese gran pase a la zona. Posición exterior para Rose. Y aquí está Gibson. Tira hacia atrás. No entra tras rebotar en la base del aro. Con el balón Jackson, sometido a una defensa intensa. Chicago manda en el marcador. Tiempo muerto en la cancha, lo han solicitado los Bulls.
Jimmy Butler en la banda. Cubierto por Jackson. La canasta es de Butler. Hoy está trabajando mucho. Sus constantes aportaciones en ataque les permiten ir mandando en el partido. Aquí está Carter Williams. Le toca defender a Rose. Anota Carter Williams. Tenía a varios defensores pendientes de él y lo ha hecho parecer fácil con ese finger roll. Y le toca a Chicago. Han llegado a tener una ventaja de 12 puntos. Butler. Vale, irá a la línea de personal para sumar 3 puntos. Deben buscar los 2 contra 1 con este jugador. Está claro, Anthony. Me extraña que no lo hayan hecho ya. Todavía queda suficiente tiempo para remontar esta desventaja. Cierto, no debe cundir el pánico. Ya, pero deben empezar a reducir la desventaja ya mismo. Aquí está Noel. Jackson, cubierto por Butler. Y van a ser 2 tiros libres. Le han tocado durante el lanzamiento. Aquí se pueden apreciar las dotes de liderazgo de este jugador. La comunicación es fundamental. Nunca sobra en un partido. La organización de la defensa y los ataques requiere que los jugadores entiendan dónde deben colocarse, lo que están haciendo sus compañeros y cómo mejorar constantemente. El primero acaba dentro. Y entra el tiro, 2 seguidos desde la línea. El balón es para los Bulls. Van ganando por 8. Posición exterior para Gasol. Otra vez Rose. Bloqueo de Gibson. Rose en ataque. El primero. El segundo tiro libre no entra. Y aquí está Noel. Gibson captura el rechace. Y van a salir al contragolpe. Falla Dan Levy. Marcador desfavorable para Filadelfia. Fuera en la banda izquierda. Carter Williams. Y falla. No ha seleccionado bien el tiro. Aquí tenemos a Dan Levy. Le defiende Noel. El balón le llega a Butler. Otra vez Rose. Dan Levy. 6 en el reloj de posesión. Penetra Rose. Aquí viene Carter Williams. Saca para Jackson. Otra vez Carter Williams. Vuelve a fallar Carter Williams. Hemos podido comprobar por qué la defensa le deja tirar a sus anchas. El balón le llega a Butler. Rose. Posición exterior para Butler. Se la juega desde casi 5 metros. No hubo suerte para Gasol. Han tenido sus opciones y 2 rebotes en ataque, pero no han sacado nada.
Y aquí está Rose. Aquí tenemos a Dan Levy. Rose. El balón le llega a Butler. ¡Falla la bandeja! El partido está visto para sentencia. No veo opciones de remontada. Son demasiados puntos y muy poco tiempo. Rose tiene el balón. Le defiende Carter Williams. Posición exterior para Rose. Así que la victoria es para Chicago. Buena forma de ganar el encuentro, Anthony. Se ha impuesto el equipo que ansiaba más la victoria, está claro.